El blues es el papá y la música peruana es la mamá. Así describe su sonido nuestro invitado el día de hoy. ¿Pero es acaso eso posible, fusionar la música criolla, peruana, con el blues, con el rock? Ellos se forman en el año 2005 y tienen dos álbumes en su haber. Esperar es lo peor del 2008 y Hasta que Chincha choque con África del año 2011. Y están a punto de sacar su último álbum. Banda de barrio, poetas de la calle. Hoy día en Bonus Track, La Prensa.
que me convierta en lo que yo quiera, hasta que arda, hasta que duela, que se pudra tanto que ya no huela, hasta que pique, hasta que queme, hasta que el barco sea de lo que remen, hasta que choque chincha. Tienen hasta que pique, hasta que sangre, hasta que al fin mi pueblo no tenga hambre, hasta que arda, hasta que duela, y que se pudra tanto que ya no huela, hasta que pique, hasta que queme, hasta que el barco sea de lo que rebe, hasta que choque chincha con África, hasta que choque chincha con África, hasta que choque chincha con África. Hola amigos, estamos con la prensa, o al menos parte de ella, ya que los guitarristas Ale y Lucho están ahí probando sonido. Pero aquí está Rodrigo, el gran José Dacal y el tremendamente inefable Jorge Olazo. ¿Cómo están, muchachos? Bien, man. Bienvenidos a... ¿Qué significa inefable? Que no, inmensionable, ¿no? Mira, mi querido Marco Aurelio. Bueno, vea, fuera de broma, fuera de broma. Bienvenido a la prensa, extraordinaria banda de rock. Y lo que más me llamó la atención cuando estuve investigando, yo los había escuchado mil veces, en vivo sobre todo, pero lo que me impresionó fue redescubrir o darme cuenta que ustedes están influenciados tanto por el rock y el blues como por la música peruana, vale decir criolla, porque creo que se refieren a la música de la costa, y la ¿no? sierra también un poco. Vale. Ahora, para mí y para la mayoría de gente eso puede ser un te puede romper el cerebro porque es algo que hasta que uno los escucha a ustedes no te lo puedes imaginar. Pero es que es real. ¿Cuáles son los vasos comunicantes que hay entre ambos géneros? Bueno, yo personalmente, y creo que nos pasa a todos, no he analizado tanto los vasos comunicantes entre los dos géneros, sino lo que han hecho en mí, la historia de mi vida. Me parece que si a mí en la adolescencia lo que más me pasó de vueltas y captó mi atención fueron los Beatles y el rock and roll en general y enterarme que existía. ¿A qué edad más o menos? Eso me voló la cabeza a los 11 o 12 años. Antes ya me había pasado con el tango, con el vals, con la música negra, cuando lo escuchaba a mi abuelo en la radio, Radio Cora, ¿verdad? Y a mí me impresionaban mucho las canciones, que finalmente es la gran pasión de mi vida. ¿Había, ¿Habían jaranas en tu casa o en tu familia? No, en el caso de Rodrigo es mucho más así, mucho más vivencial. Que, bueno, en teoría una jarana, en teoría no, en realidad una jarana viene a ser como una misa gospel, ¿no? Como un cántico, como una sesión de música negra, religiosa, americana, ¿no? En el sentido que hay bastantes trances, con ¿no? bastante más licor. No sé qué decirte, porque también ahí te puedes cosechar el algodón también. Y me parece interesante que has dicho eso, porque creo que sí hay un vaso comunicante importante entre las dos cosas que nos apasionan, que es el tema ceremonial. O sea, en la música en muchos aspectos se ha perdido eso, ¿no? O sea, saber que la música es lo más sagrado que hay, que el músico es el personaje más importante de la comunidad. Se ha sacrificado, ¿no? en Y eso en el rock, en el blues, beneficio del y pop, en la música peruana, o sea, en beneficio de lo comercial, ¿no? El pop es... En beneficio de una serie de valores vacíos que van en todo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con los medios, etcétera. Pero
creo que la música peruana se ha mantenido. Yo estuve en el entierro de Amarroa y Andrés en Chincha y a mí me pasó de vuelta a ver cómo se había muerto la persona más importante del pueblo, y era evidente. O sea, estaban todos, hasta los justas podían caminar, caminando al costado del féretro, desde el pueblo hasta el cementerio que no cerca. O sea, el personaje más importante del pueblo. Exacto, el músico es el personaje más importante del pueblo.
sabes que en Irlanda, por ley, desde hace más de 1000 años, te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tu carro, te pueden, por deuda, ¿no? No te pueden quitar tu lira. O sea, en esa época era la lira, ¿no? Ahora debe ser tu... Pero ahí te das cuenta de la importancia de la... Porque la tradición oral, lo que nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos, se hacía por lo general con la música, como se hace acá, ¿no? Con la música andina, con la música criolla, la música afroperuana. Es clarísimo, ¿no? Y eso es algo que hemos perdido, pues, es verdad, ¿no? Quizá llevando, poniendo al entretenimiento como lo principal, nos hemos olvidado de toda esa, ese protagonismo que tenía en la cuestión vivencial, ceremonial. O sea, la música era la manera de comunicarse con la divinidad o lo que fuera. Dios. Pero bueno, están ustedes, está la prensa poniendo el pecho. Eso. Está la prensa poniendo el pecho. Y si tu papá, y si el papá de la prensa es el blues y la mamá es la música peruana, ¿no tienen por ahí un tío argentino? Sí, tenemos un hermano mayor argentino que se fue de casa joven. Que se llama el rock argentino. ¿Y cuál crees que es el aporte del rock argentino, que bueno, es genial desde hace...? En mi caso, personalmente, yo cuando escuchaba a los Beatles me decían, mira, eso es Soda Stereo y estarían cantando Te hace falta vitaminas, me parece una porquería. Pero después de haber investigado un poco más en el tiempo de todo lo que había, y después de que ellos evolucionaron y hicieron la genialidad que hicieron después y todo, yo descubrí en ellos y en todo ese movimiento la posibilidad de hacer lo mismo que me apasionaba, pero en el idioma. Eso es importantísimo. Qué bonito cómo trabaja el rock argentino el idioma español, ¿no? Cómo lo usan en servicio de la melodía. Porque hay palabras que pueden tener mucho sentido, pero a la hora que la metes en una melodía no encaja, pues, ¿no? Sobre todo el español, que es un idioma a veces duro. Es la gente que lo ha hecho allá. A mí me rompió el cerebro cuando descubrí Sui Generis. Y no la típica canción Para mi muerte y Rasguña las piedras, sino cuando escuchas discos como Pequeñas anécdotas. Que también son temones. Que son temones. Y tú dices, estos patas han bebido el rock progresivo de Emerson, Lake and Palmer. Pero tuvieron las bolas para hacerlo en español en el momento que lo hizo en español. Gente como Lito Nevia, gente como el Flaco Spinetta, no era popular hacerlo en español en ese momento. No era para nada. Rompieron esa pared, ¿te das cuenta? Y lo llevaron después, la gente que vino después lo llevó hasta su máxima. Tuvieron también como un factor determinante con la guerra de las Malvinas, ¿no? Que les abrió las puertas en todas sus radios, ¿no? Hubo un tema político que influyó, que fue que obligaron a todo el mundo a poner solo música en español. O sea, prohibieron el rock en inglés. Sí, y la puerta de la radio se abrió. Y ahora no sé si estaría de acuerdo con esa medida, porque qué culpa tiene la música inglesa, que es tan maravillosa. Yo no, para nada estoy de acuerdo con una medida como esa. Es circunstancial, le hizo bien al rock argentino porque creció a nivel internacional, ¿no? Pero quizá abrir camino para el español, eso sí sería bien bacán, ¿no? De alguna manera. Sería importante que radios para el producto peruano, ¿no? Radios que transmiten en Perú no tengan la pretensión de pasar solo música en inglés, eso sería increíble, porque están en Perú. Pero el futuro es la radio por internet y... El presente. El presente es la radio por internet, aleluya por eso. Se nos acabó el tiempo, vamos a tocar la prensa para todos ustedes. Tan solo